alegres porque escuchas cuando cantamos. Muy buenos días, Dios me les bendiga. Bienvenidos a nuestro servicio de esta mañana. Franklin Community Church, les saludamos desde Franklin. Para aquellos que nos están mirando de diferentes partes del mundo, queremos decirles que este es nuestro último servicio. Bueno, espero que no, espero que yo pueda seguir grabando, pero de parte de la iglesia, bueno, vamos a ver si seguimos, continuamos con esto. Lo que le quiero decir es que el próximo domingo, vamos a tener nuestro servicio en la escuela Johnson Elementary. Así es que si usted es local, si usted vive aquí en Franklin, si usted está cerquita, acompáñenos el próximo domingo, porque estaremos ya en persona, ya que aquí en el estado de Tennessee se declaró de que todo está abierto. Puede quitarse la máscara, puede entrar donde quiera sin máscara. Ya estamos libres de pandemia, podemos hacer lo que nosotros queramos sin máscara. Eso lo declaró el gobernador Lee. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir teniendo nuestras precauciones, distanciamiento, y si usted quiere usar máscara, use. Ya si se vacunó o no se vacunó, eso ya es cosa suya. Yo ya me vacuné, ya en nuestra iglesia la mayoría estamos vacunados. Así es que usted lo invitamos para que venga y nos acompañe este próximo domingo a las 10 de la mañana, donde va a estar nuestro servicio de alabanza, predicación, y vamos a tener todo lo que es el mismo servicio, todo lo normal de los domingos. Así es que lo invitamos. Una vez más, gracias, y quiero ahora invitarle a que leamos las escrituras. Hechos, el libro de los Hechos, voy a capítulo 2, que es parte de nuestra iglesia. Voy a leer los primeros dos o tres versículos, luego voy a ir al 14 y 15 y luego voy a leer el final. Nada más para que entienda de lo que va a ser un poquito lo que va a ser la predicación hoy. Dice el versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Vamos al versículo 14, donde el apóstol Pedro empieza a predicar. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oído mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y usted puede leer ahí enseguida si quiere, pero me voy a ir a los últimos dos versículos donde está nuestra declaración. Y dice el apóstol, dice Lucas, porque es el escritor de Hechos, en los últimos dos versículos dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez y de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias por tu salvación, gracias por lo maravilloso que tú eres, gracias por cada una de las personas que nos están acompañando ahorita, Señor, y que también esperamos nos acompañen este próximo domingo a las 10 de la mañana allí en la escuela Johnson. Y Señor, te pido por cualquier necesidad que estén pasando en este momento, ya sea espiritual, física, económica, que tu Espíritu Santo, que tú les puedas proveer, Señor, o que mandes un ángel o a alguien que les pueda ayudar en este momento en cualquier situación en la que se encuentren. Si tienen una pérdida de un familiar, un amigo,
o cualquier cosa. Oh, Cristo Jesús, trae consolación, trae esa paz, esa tranquilidad que necesitan, Señor. Bendícelos, bendícelos en este día. Continúa con nosotros a través de este servicio, este mensaje, de esta alabanza. Que tu Espíritu Santo, Señor, more en nosotros. Bendícenos en nombre de Cristo. Amén. Me envuelve el sol con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya
temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy. Y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Nada que te pueda.
Buenos días, Dios les bendiga a todos. Gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos a través de Facebook Live, a través de YouTube. Y bueno, estamos en la recta final, estamos en lo último de la pandemia. Queremos dar las gracias a usted por habernos acompañado todo este tiempo y por haber estado con nosotros domingo tras domingo a través de Facebook Live. Yo creo que vamos a seguir, vamos a continuar pasando estos mensajes. No sé si será mi último, pero sí le quiero decir que estamos ya en la recta final de la pandemia. Una vez que el gobernador Lee declaró y aclaró que ya usted ya puede ser libre, puede dejar de usar la máscara en cualquier lugar que usted entra aquí en el estado de Tennessee, por lo menos. Pero también le quiero decir que usted tome sus propias precauciones, tenga cuidado si usted está considerando su salud. Bueno, hay que tener un poquito de cuidado. Así es que quiero invitarle a usted para que el próximo domingo, ya que regresamos a la escuela, que es la Johnson Elementary, que nos acompañe junto con su familia, junto con sus amigos, invíteles. Una de las cosas que quiero aclarar o decir esta mañana es que nuestra iglesia ha seguido funcionando por estos 14, 15 meses de la pandemia y ha funcionado mucho mejor. O sea, en pocas palabras, Dios se ha manifestado de una manera muy especial en nuestra iglesia y nos ha expandido nuestro ministerio, y de eso quiero hablar. Nuestra iglesia está expandiéndose cada día más. Y la pandemia no fue un obstáculo para que creciera. Vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias te damos por darnos una nueva oportunidad. Y sobre todo, Señor, pedimos para que tú nos guíes, ya que vamos de regreso a reunirnos en persona. Pero sabemos que tu presencia va a estar allí, tu Espíritu Santo estará allí acompañándonos para, Señor, nosotros seguir adelante y hacer tu obra. Bendícenos, ahora quédate con nosotros el resto de este servicio de la alabanza, la predicación y también, Señor, que vamos a celebrar la cena del Señor y Cristo Jesús. Gracias, gracias, gracias. Oramos en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a emprender vuelo. Con esto quiero decirle que a mis hermanos, esta mañana quiero compartir con ustedes lo mismo que compartió el pastor Kevin el domingo pasado. Él trajo este sermón, simplemente que yo lo voy a acomodar un poquito más al estilo hispano, al estilo latino, al estilo que le ponga jugo, que le ponga esa salsita que nosotros tenemos, ¿ok? Así es que quiero compartir quién es nuestra iglesia, qué es nuestra iglesia, qué ha hecho nuestra iglesia por todos estos años. ¿Por qué existimos y para qué existimos? ¿Cuál es nuestra visión y cuál es nuestro propósito? El propósito de la Franklin Community Church, o sea, la iglesia de la comunidad de Franklin. Ese es el nombre de nuestra iglesia, Franklin Community Church. Así es que quiero compartir con ustedes esa parte, pero a esto quiero leer unos versículos, y estos versículos son de Josué. De ninguna manera quiero decirle que estos versículos se aplican a lo que estamos pasando o a lo que pasamos por la pandemia, aunque fueron 14 meses de sequía espiritual los que nosotros cruzamos por todo este mes. Haga de cuenta que andábamos en el desierto, pero no quiero aplicarlo en esa forma. Simplemente quiero aplicarlo de que nosotros ahora, al regresar a nuestra casa, al regresar a la escuela, no quiere decir que estamos de regreso a la tierra prometida. Lo que sí le quiero decir es que todo este tiempo antes de que llegara la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, el Señor nos estuvo cuidando, nos estuvo protegiendo y Él se manifestó. Así es que Josué es uno de mis personajes favoritos. La historia de Josué, usted se la sabe, todos nos la sabemos. Sabemos cómo empezó, imagínese nada más, en el tiempo de la esclavitud, más de miles y miles de años, ser esclavos de Egipto, y entra Moisés a la escena, y dentro de esa escena Moisés, bueno, llega y le dice al pueblo de Israel: vámonos, empaquen sus cosas que nos vamos, porque aquí ya no se quedan más. Moisés los guía, los cruza el mar, Dios abre el mar milagrosamente, y ellos tranquilos empiezan a caminar por el desierto. Lo que tenía que costarles algunas millas para cruzar el desierto, por su desobediencia, por no obedecer a Dios, por ser desobedientes, totalmente débiles, y no mantenerse bajo la ley de Dios,
terminaron caminando 400 años. 400 años que ahí es donde entra en la escena Josué, un líder que tuvo que ponerse los zapatos grandes, anchos de Moisés al tomar este liderazgo. Entonces, yo me imagino que Josué al enfrentarse o al presentarse ante Dios y de que Dios empieza a dar instrucciones de lo que va a hacer y de lo que va a pasar y de cómo se va a mover, y dice, mira, ahora vas tú a tomar el puesto de Moisés y tú vas a ser el sustituto de Moisés. Moisés empieza Josué y dice, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Lo que el Chapulín Colorado, ¿verdad? Entonces ahí entra Dios a decirle las instrucciones. Así es que durante 40 años estuvieron por el desierto. Solo hay unas cosas que debemos de considerar ahora que nosotros regresamos a casa. Las cosas primeras que debemos de considerar es quiénes somos, qué hacemos y para qué lo hacemos. Los israelitas habían cruzado esos 40 años. Así es que bueno, como todo un buen bautista tradicional, aquí están los cuatro puntos de nuestro sermón de hoy. Así que póngase los cinturones y agárrese porque vámonos con cuatro puntos de nuestro sermón de hoy. Y aquí están los primeros cuatro puntos. El primer punto es cuatro declaraciones. Voy a compartir con usted cuatro declaraciones. Después, ¿qué vamos a hacer? El segundo punto, tercer punto, ¿qué va a hacer Dios? Y tercer punto, tres aplicaciones que quiero compartir con usted. Es que vaya junto conmigo a leer los primeros 9 versículos de Josué 1, valga la redundancia, del 1-9. Dice así, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Josué, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Voy a hacer una pausa ahí. Fíjese nada más, Dios le dijo a Josué, yo haré contigo lo que le prometí a Moisés. Yo te daré exactamente todo lo que le prometí a Moisés. Yo te proveeré todo lo que yo le prometí a Moisés. Quiero que sepan que el cambio de circunstancias no cambia la visión ni el propósito de lo que estaban pasando los israelitas. ¿Cambiaron las circunstancias? ¿Cambió todo el panorama? Porque Dios le había prometido a Moisés que iba a darle la tierra prometida. Sin embargo, aquí las circunstancias empiezan a cambiar porque en este momento ya no se encuentra Moisés en esta escena. Y ahora viene Dios y le dice, mira Josué, no ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado aquí es el personaje. Ahora tú serás el que va a guiar la tierra prometida. Y aquí están las cuatro declaraciones de nuestra iglesia. La primera declaración es que la iglesia de la comunidad Franklin Community Church tiene una visión y un propósito. Y mientras las circunstancias han cambiado en nuestro alrededor, nuestro propósito y visión no cambian. COVID-19 no ha cambiado nada a nosotros. No nos ha cambiado el propósito y no nos ha cambiado la visión. No ha cambiado si de hecho algo bueno que ha cambiado el COVID-19 y es una afirmación que nuestra visión y propósito, y como les dije, el COVID-19 solo confirmó nuestra visión y esta es nuestra visión más fuerte que nunca. Nuestro propósito y nuestra visión está ahora más fuerte que nunca. Y esta es nuestra visión. Franklin Community Church existe para, y fíjense nada más, para permitir que los habitantes del centro de Tennessee experimenten una relación auténtica con Dios y entre sí mismos mediante la construcción de una comunidad bíblica basada en Hechos capítulo 2. No me tomaré el tiempo de explicarle todo lo que esto implica, por eso le invito a que cuando usted tenga tiempo, lea todo el capítulo completo y especialmente los últimos 2 versículos. Y si usted es miembro de nuestra iglesia o conoce nuestra iglesia, se dará cuenta, o si alguna vez usted ha caminado alrededor de nuestra iglesia o sabe qué es lo que estamos haciendo en la comunidad, se dará cuenta que estos 2 versículos nosotros los aplicamos directamente. Así como están, así los aplicamos.
todo nuestro alcance en la comunidad, todo lo que hacemos, en nuestro ministerio está basado en este capítulo, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Vaya y búsquelo y léalo, no ahorita, espérese hasta que termine el sermón y luego ya lo va. Así que tenemos una visión y esta existe para permitir que los habitantes del centro de Tennessee experimenten esa relación auténtica con ese Dios vivo y entre ellos mismos también, porque una vez que usted se encuentra en una relación con Dios, usted puede tener una relación con las demás personas, así como la tiene con Dios. Ahora, cuando hablamos de nuestra visión y cuando hablamos de nuestro propósito, el propósito de la iglesia, ese lo hemos recalcado mucho en inglés y el pastor siempre está recalcando esto en inglés y en inglés, pero en español nunca me he tomado yo la oportunidad de poder compartir con ustedes qué es cuál es el propósito de nuestra iglesia. Y el propósito es que Franklin Community Church, y toda esta información la puede encontrar si usted visita nuestra página de internet, Franklin Community Development. Franklin Community Church y Franklin Community Development van de la mano. O sea, Franklin Community Development es el brazo derecho o el brazo de Franklin Community Church. Es el brazo ministerial principal de nuestra iglesia. Así es que a continuación también quiero compartir con ustedes, se muestra una explicación de Franklin Community Development. Franklin Community Church, iglesia de la comunidad, y Franklin, la comunidad de Franklin en un desarrollo. ¿Cómo encajan estas dos? Bueno, las dos encajan de la mano. Nuestra iglesia es la visión y nuestro Franklin Community Development es el propósito. El propósito es que iniciar ideas innovadoras y asociaciones con organizaciones comunitarias. O sea, nos conectamos con otras organizaciones, no solamente con organizaciones comunitarias, sino también con gubernamentales. O sea, que nos conectamos también con el gobierno. Y esto es lo que ofrece. Nosotros ofrecemos a través de Franklin Community Development, ofrecemos esperanza a los ciudadanos de los condados de Franklin, el condado de Williamson. Y al hacerlo, nos esforzamos por ser la conciencia de la comunidad. O sea, entendemos la conciencia y tenemos una misión. Nos enfocamos en cuatro áreas que ofrecemos esperanza. La primera, y es, la esperanza la ofrecemos mediante de viviendas, que es la H, en inglés es hope, pero aquí se lo voy a descifrar, así es que hope es esperanza, H es home, que es vivienda. Nosotros les ayudamos a aquellos que están sin viviendas y los acomodarlos de alguna manera en algún lugar. Juntamente con eso, aquí le voy a robar un pedacito al pastor Kevin y voy a anunciar mi organización, porque también Better Options está de la mano, está pegada a esta iglesia. Es que hay muchas organizaciones y Better Options es una, perdón, de ellas, de las que está pegada. La O, formación, ocupación, hay un programa que se llama Trabajos por Toda la Vida o Just for Life, que tenemos un grupo de hermanos en la iglesia que se ocupan de ir a enseñar en las cárceles. Ellos aplican esto, no solamente enseñan la Biblia, van y enseñan la Biblia, pero también se han graduado del GED o la equivalencia al high school, y estas personas cuando salen de la cárcel salen ya graduados y salen más educados. Algunos no solamente buscan una iglesia, sino que encuentran trabajo. Así es que, y la P es cuidado en prisiones, que es, eso se extiende a no solamente las cárceles de aquí de Franklin, sino que también estamos en las cárceles de Nashville. Nuestra iglesia está muy involucrada en las cárceles que están todo alrededor y hasta Honduras, para que vea. Pero por la pandemia esto paró un tiempo y no nos dio la oportunidad, o no les ha dado la oportunidad en la iglesia de poder continuar con este ministerio, pero ya muy pronto, de hecho creo que la semana pasada ya algún grupo de nuestra iglesia ya se presentó por primera vez en la cárcel para ministrar. Pastor Kevin, creo que el próximo viernes ya hace su primera visita pastoral, que la hacía todos los viernes a la cárcel, a Death Row, que es la cárcel de la muerte, donde
sentencian a todos los que, a pena de muerte, a todos los que hicieron algo malo. El pastor va, ora con ellos, comparte con ellos y pasa un tiempo con ellos. Tenemos un pastor dentro de la cárcel, y que por cierto se llama Kevin también. Así es que, y la E es de la educación, es donde nosotros tenemos un centro también aquí en la comunidad, y ahí tenemos todo tipo de actividades para niños, ancianos. Samantha corre todo lo que es el cáncer, provee comida todos los jueves. Eso es lo que podemos, está haciendo nuestra iglesia. Entonces, para clarificar las cosas, por los últimos 14 meses de pandemia, nosotros estamos siendo el apoyo de conciencia de la comunidad. Así que mi gente de la iglesia, o mi gente de Franklin Community Church, no es para todos. Esta iglesia no es para todos, porque esta es una iglesia, déjeme se lo pongo de esta manera, no somos una iglesia comunista, se lo prometo, pero sí somos una iglesia activa, y podemos decir que es una iglesia activista, que esta iglesia se enfoca en ayudar a la gente y ser la voz de aquellos que no tienen voz. Hablamos por aquellos que no pueden hablar. Nosotros nos metemos con la gente que no puede y que tiene necesidades, y les apoyamos en el nombre de Cristo Jesús. No peleamos, simplemente vamos y compartimos y ayudamos. Así es que somos la comunidad que le ofrece ese amor a lo que es la comunidad de Franklin. Jesús nos dice que proclamemos el reino de Dios. Venga su reino, hágase tu voluntad, primeramente aquí en el cielo y luego en la tierra, como en el cielo. Entonces Dios le dijo a Josué, fíjate que Moisés ya no está contigo, y aquí el tronado vas a ser tú, aquí el que sigue vas a ser tú. Las circunstancias han cambiado, mi hermano, pero mi propósito, le dice Dios a Josué, mi propósito sigue igual. Eso no ha cambiado. Y de la misma manera, mis queridos hermanos, ahora que nosotros regresamos a casa o a la escuela, el propósito y la visión no han cambiado. Dios no ha cambiado, pero Dios le dice, fíjese nada más lo que le dice: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Así que nuestra primera declaración es que Franklin Community Church tiene visión y propósito, lo acabo de compartir. Nuestra segunda declaración, que es que Dios está expandiendo el territorio de nuestra iglesia. ¿Y cómo lo está expandiendo? Agárrese los cinturones. Dios le dijo a Moisés: este es el territorio que te daré. Hermanos, una de las cosas que Dios ha hecho en los últimos 15 meses, y me gustaría que todos ustedes hubieran tenido la oportunidad que yo tuve de estar en el frente, de mirar todo este panorama de cómo Dios estuvo proveyendo y estuvo expandiendo nuestro ministerio. Voy a compartir con usted nada más dos cositas muy importantes. Dios nos acaba de dar una casa para los abandonados, para los homeless. Una casa. Durante todo ese tiempo formamos una organización que se llama Williamson County Homeless Alliance. En ese tiempo se organizó eso. Venía ya funcionando, venía ya caminando, pero en estos 15 meses Dios proveyó eso. Imagínense nada más qué cosas expandió. Ahorita estamos no solamente trabajando, ya nos damos abasto. Necesitamos que usted se una con nosotros para que venga a ayudarnos a trabajar en lo que está haciendo nuestra iglesia. Y es como Dios se ha expandido y sigue expandiendo el ministerio de nuestra iglesia a través de diferentes donaciones y las sociedades que tenemos con las otras organizaciones y agencias gubernamentales y otras agencias en iglesias locales que Dios ha añadido cada día. Esto sin contar lo que nuestra iglesia está haciendo en Honduras, en las iglesias y agencias en Honduras y sobre todo en las cárceles también. Inclusive hay una FCC o Franklin Community Church en Honduras, que nuestro hermano Michael la puso en honor a la iglesia de nosotros, y es por lo que hemos estado nosotros compartiendo dentro de Honduras. Así es que y como lo está haciendo, es milagrosamente, mi hermano. ¿Y por qué le digo que lo está haciendo milagrosamente? Porque nuestra iglesia no es una mega church.
Si usted asiste a nuestra iglesia, y quiero, por eso digo que Franklin Community Church no es para todos. Franklin Community Church es para los valientes. Y si usted es valiente, le invito a que venga y se ensucie con nosotros ahí en la comunidad. Ayude a trabajar ahí en la comunidad. No somos más de 100 personas en nuestra iglesia, pero sin embargo trabajamos en toda la comunidad, le proveemos a toda la comunidad. Trabajamos con más de 2 millones de dólares, imagínese nada más. Y somos nada más 100 personas. Imagínese nada más el poder que tiene Dios. Y otra cosa es que aquí donde estoy predicando es una oficina donde tenemos 3 personas, aparte de su servidor, tenemos 3 personas más aquí que tienen su oficina y que están coordinando algunos de los trabajos. Así es que póngase los cinturones. Somos una iglesia pequeña que está proveyendo grandes cosas. En otras palabras, las cosas pequeñas vienen envueltas en frascos pequeños, pero hacen grandes cosas. Lo mejor vienen en cosas pequeñas. Mira lo que Dios le dice a Josué. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aquí está nuestra tercera declaración. Dios sigue siendo nuestro protector. Nadie, absolutamente nadie, te hará frente. Aquí lo mismo nos dice a nosotros: yo te protegeré. Mis hermanos, Él nos protegió antes de la pandemia, Él nos protegió durante la pandemia, y déjeme le digo que Él nos va a seguir protegiendo después de la pandemia, porque ese es el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Déjeme le digo algo muy importante: usted no tome el poder de Cristo a la ligera. El último sermón que prediqué, ¿se acuerda que hablé del ciego? ¿Cómo Dios lo sanó? ¿Cómo el Señor Jesucristo fue y lo sanó? Aquí estamos viendo cómo Dios le está prometiendo. Y le dice: lo mismo que yo le prometí a Moisés, así te lo voy a prometer a ti. Así nos ha protegido a nosotros durante toda esta pandemia, y estuvo con Moisés, así estaré contigo. Esa es la promesa de Dios. La promesa de Dios puede ser individual o puede ser colectiva. En el caso de Josué era individual, pero también se lo estaba prometiendo al pueblo de Israel, que era colectivo. En este caso, a mí me está prometiendo que me ha protegido, que me está protegiendo y que me va a proteger. Eso es individual, pero eso también se lo dice a usted, porque usted es dentro de la iglesia. Tómalo como promesa, es para ti, es para mí. Así que nuestra visión y propósito no ha cambiado. Dios sigue expandiéndose, nuestro ministerio sigue creciendo, nuestro territorio sigue creciendo. Dios es nuestro protector. Y aquí está la última declaración, y que es la cuarta y la última. Mi hermano, usted siempre lo ha escuchado en diferentes predicaciones, en miles de predicaciones, que Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Este es nuestro Dios. Cambian las circunstancias, pero el poder de Dios no cambia. La visión no cambia. El propósito de Dios no cambia. Y así es, mi hermano, Dios no ha cambiado para nada. Sigue siendo el mismo. Miremos el resto del versículo 5. Dice: como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios le dice a Josué: yo soy... Permítame tantito. Voy a tomar agua. Le dice a Josué: yo soy el mismo. El mismo que estuvo en los momentos de cruzar el río, el Mar Rojo. Estuve con Moisés, lo crucé, así voy a estar contigo. Dios es el mismo antes de la pandemia, Dios es el mismo después de la pandemia. Dios nunca va a cambiar, ni tampoco sus promesas cambiarán. Aunque las circunstancias cambien, Dios no ha cambiado con nosotros. Él sigue siendo nuestro protector. Sigue expandiendo nuestro territorio. Y les dije que eran 4 puntos, ¿cierto? Aquí están los 4. Esos son los 4 de las 4 declaraciones. Pero también les dije que eran 4 puntos. So, el primer punto eran las 4 declaraciones. Y usted dice: se va a tardar todavía otros
20 minutos, porque eso es lo que llevo ahorita, 20 minutos nada más en la introducción y en el primer punto, que eran las cuatro declaraciones. No, en esto me voy rápido. Es que el primer punto, ya lo hablamos, el primer punto eran las cuatro declaraciones que ya cubrimos. Franklin Community Church tiene visión y propósito, es una. Dios está expandiendo el territorio de nuestra iglesia, esa es la segunda declaración. Dios sigue siendo nuestro protector, esa es la tercera declaración. Y Dios no cambia, esa es la cuarta declaración, y terminamos con el primer punto. Segundo punto, ¿qué vamos a hacer? Continuamos leyendo el versículo 6. Y esto le dice Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré, fíjese nada más, a sus padres que la daría a ellos. Tú la vas a repartir, porque yo juré que a sus padres que yo les daría esa tierra a ellos. Otra vez, te lo recuerdo, Josué, cambiaron las circunstancias, mis promesas no cambian, mis promesas siguen. Yo le proporcionaré esta tierra a mi gente así como lo prometí. Interesante. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que debemos hacer? La primera cosa que debemos hacer es esforzarnos y ser valientes. Dice, no tengan miedo. Sé que muchos de nosotros estamos nerviosos por lo que es la pandemia, por lo que va a pasar. A algunos ya mayores de 50 años ya estamos un poco más nerviosos. Y no solamente nosotros estamos nerviosos por la pandemia, sino que tenemos 15 meses sin reunirnos como iglesia. A lo mejor ya no sabemos ni quiénes son miembros de la iglesia, no sabemos ni quiénes están mirando las predicaciones los domingos, pero Pastor Kevin dijo la semana pasada, dijo, yo estoy emocionado de regresar a la iglesia. Créanme lo que yo también, estoy emocionado de que podamos regresar. A lo mejor va a haber un poco de incomodidad, a lo mejor va a haber un poco de distancia social. No va a ser igual el mismo regreso a casa con el abrazo y hola, a saludarse. A lo mejor las cosas van a ser diferentes. Porque esta pandemia, en realidad que esta pandemia no solamente ha traído enfermedad, sino que ha traído también controversia. Y ha habido polémicas de que si lo tengo o no lo tengo, de que si soy responsable o no soy responsable, de que si me pongo la máscara o no me pongo la máscara, de quién dice esto y quién no dice esto otro. Es más, todos tenemos diferentes opiniones de lo que es la pandemia. Pregúntele a cualquier persona y cualquier... No solamente eso, tenemos la medicina para curar la pandemia. Porque ya nada más anda uno con una estornudadera, una tosecita, y ya dice, ah, es que tienes COVID. Tómate esto y tómate esto otro y tómate esto otro. A mí me funcionó esto, a mí me funcionó esto otro. Todos somos médicos, pero todos nos criticamos. Ah, que no estornude uno porque todos salen corriendo. Todos salimos corriendo. Entonces, ¿dónde está? Y no quiero decir que no me malentienda en lo que estoy diciendo, por favor. Simplemente lo que le estoy diciendo es que la pandemia vino a traer una desunión, no solamente en la iglesia, sino en la familia también, en las amistades. Pero espero que nosotros al regresamos con esa actitud positiva, esa que Dios nos da, esa que nos promete que estará con nosotros todo el tiempo, esa que le prometió a Josué, la que le prometió a Moisés, aquí mismo nos lo está prometiendo a nosotros. Así es que la primera, cosa que nos dice aquí el Señor, dice, esforcémonos y seamos valientes, no tengan miedo. Sé que están nerviosos por regresar porque aún no sabemos lo que nos espera al regresar. Pero aquí debemos de ir con la seguridad de ser fuertes y valientes, sabiendo que Dios seguirá protegiéndonos. Porque mire lo que dice, le continúa diciéndole a Josué en el versículo 7. Fíjese, solamente esfuérzate otra vez, esfuérzate y sé muy valiente. Se lo vuelve a recalcar por segunda vez, pero en la segunda vez dice, y sé muy, pero muy valiente. O sea que ponte las pilas, Josué. Ponte las pilas. Aquí le recalca algo muy importante.
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Cuál es toda la ley? En los 10 mandamientos se circula toda la ley. Y eso lo escribió Moisés. Y Dios le recalca a Josué y le invita: sé muy cuidadoso con lo que escribió Moisés, porque yo se lo mandé que lo escribiera. Ten cuidado con eso, llévalos contigo. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, en todas. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Esforzarnos y ser valientes. La segunda cosa que debemos hacer es obedecer su ley. ¿Cuál es su ley? Aquí está, lo que él mandó a Moisés a que escribiera. Ahora es el momento de involucrarnos, ser obedientes. Aquí es el momento de ser parte de esta gran, de este gran ministerio que Dios nos ha dado y nos ha expandido. Anímate, mi hermano. Ahora es el día, hoy es el día que tú te debes de animar, de venir a ser parte de este ministerio. Fuérzate, sé valiente y únete con nosotros para que veas las maravillas que está haciendo Dios aquí en nuestra iglesia, aquí en la comunidad de Franklin. Y a lo mejor puedes expandirlo más con tu ayuda. Y mire lo que dice a lo que dice a Josué en el versículo 8. Dice: nunca se aparte de tu boca el libro de la ley. Otra vez vuelve a recalcar lo de la ley, la ley, la ley. Y se lo vuelve a decir claramente: sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá muy bien. ¿Pero qué tenemos que hacer? Tenemos que primeramente esforzarnos, ser valientes, tomar el libro, tomar la palabra, tomar la Biblia, leerla. Y ahí están las instrucciones. Y dice: si tú haces eso, todas las cosas te van a salir bien. Dice: porque entonces harás prosperar tu camino. Tu camino será perfecto. Vamos a ver, vamos a decir que es perfecto ante los ojos de Dios, no ante los ojos de nosotros, ¿ok? Porque ante los ojos de Dios, nosotros podemos fallar. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Esforzarnos y ser valientes. La segunda cosa que debemos hacer es obedecer. Y luego viene ser diligentes y disciplinados. Medita en su palabra. Dos veces nos dice que meditemos en su palabra. Dios insiste que hagamos estas cosas, y haciendo esto nosotros seremos protegidos por él, porque él es nuestro protector. Él nos cuidará, nos guiará, nos protegerá. Él llenará su propósito en nosotros, y nunca podemos nosotros fallar cuando cumplimos con todo esto, con todo lo que Dios nos manda. Y mire también lo que vuelve a recalcar en el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Dios, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Yo creo que yo necesitaba este sermón es para mí, ¿ok? Lo voy a tomar para mí. Yo necesitaba esto. Que a veces anda uno caminando apagado, desanimado, estresado. Esto es para mí. Lo he predicado miles de veces. Como le decía al principio, el personaje de Josué es uno de mis favoritos. Hay muchas razones por las que es mi favorito, que no tengo el tiempo para explicarlos, pero lo que sí les digo, que precisamente estos versículos ahorita me están cayendo como: órale, son para ti. Así es que, si no son para usted, ya he perdido, me sirvieron a mí. Espero que yo los empiece a poner en práctica. Pero le invito también a usted para que me acompañe a ponerlos en práctica. Y mientras nosotros hacemos esto, Dios nos promete que estará con nosotros. Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Dios asegura nuestro suceso, nuestra prosperidad. Estas promesas eran para la gente del pueblo de Dios, la gente de Israel en particular. Una vez que entraban a la tierra prometida, todos sabemos dónde terminaron
donde terminó el pueblo de Israel. Y si usted ha leído el Antiguo Testamento, sabemos que las dos tribus se dividieron. Una fue totalmente destruida y la otra, la del sur, fue esclavizada en Babilonia. ¿Y todo por qué? Porque no tenían la fortaleza, porque no siguieron las instrucciones, porque fueron débiles, fueron rebeldes, se rebelaron ante Dios y quisieron hacer lo que les daba su gana, y ahora aquí están las consecuencias. Y le echan la culpa a Dios de que cómo Dios no los protege, cómo Dios no los ayuda, cómo Dios no los hace esto. Déjeme le digo, Dios está ahí. A lo mejor usted en este momento está pensando, ¿y dónde está Dios? A lo mejor lo siente 15 mil millas lejos de usted, pero déjeme digo que Dios está aquí. Él está cumpliendo su promesa, porque Él no ha cambiado. Él sigue donde Él mismo. Él sigue queriendo cumplir la promesa. Y aquí está el último punto. Aquí están las aplicaciones. Son tres aplicaciones que quiero compartir con usted. La primera es que si usted no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, hoy es el día que lo haga. Hoy es el día que se le entregue su vida a Cristo. Ore y dígale: Señor Jesucristo, en este momento quiero entregar mi vida a ti. Señor Jesucristo, siento que soy pecador y reconozco que soy pecador, y quiero, Cristo Jesús, que en este momento derrames tu Espíritu Santo, limpies mi corazón, cámbiame, purifícame, porque quiero tener una nueva vida. Quiero comenzar de nuevo. Así es que la segunda cosa que le quiero invitar a que haga hoy en este día, que si ya tiene a Cristo como su Señor y Salvador, como su mentor, y quiere servir, nuestra iglesia está lista para darle la bienvenida. Nuestra iglesia tiene ministerios para usted. En cualquiera de nuestros ministerios, únase con nosotros y sea parte de esta iglesia, porque viene expandiéndose más y más y más. Dios está haciendo con nuestra iglesia una expansión. Y la tercera cosa que quiero invitarle es que el próximo domingo, mi hermano, lo esperamos a las 10 de la mañana en la Johnson Elementary School, con su familia, con sus amigos, con su gente. Va a ser todo en inglés, pero le prometo que usted la va a pasar muy bien, porque ahí solamente adoramos a nuestro Señor Jesucristo, como dice en Juan 4, 23 y 24, lo adoramos con espíritu y verdad. Y dice la palabra del Señor que si usted es un verdadero adorador, entonces usted puede venir a ser parte del mundo de Dios. Puede venir a ser parte del cielo de Dios. Puede venir a ser parte del reinado de Dios. Cierro con esto. Dios siempre cumple con sus promesas. Nosotros solamente somos unos vehículos que Dios usa para llevar el evangelio. Durante toda esta pandemia cambió mucho, cambiaron mucho las circunstancias, cambiaron muchas cosas. Hubo muchas cosas negativas que a lo mejor te desanimaron, te pusieron en un punto débil en el cual tú ya no querías seguir adelante. Dios no cambia sus promesas. Él sigue siendo el mismo. Él sigue con el mismo propósito. Nuestra iglesia sigue con el mismo propósito, sigue con la misma visión, y seguimos con los mismos deseos de servir a la comunidad. Pero sabes una cosa muy importante, es que Dios está expandiendo nuestro ministerio. Dios quiere usarte a ti. Te invito a que tú en esta mañana le entregues tu vida a Cristo, le entregues tu corazón a Cristo, le entregues tu servicio a Cristo, y que puedas unirte, o si no es aquí en mi iglesia, puedes unirte en una iglesia donde tú estés allí. Ahí en la comunidad donde estás sirviendo, ve, sirve. Dios no te necesita, pero Dios te puede usar. Vamos a orar. Cristo Jesús, gracias, gracias, gracias. Gracias por tu amor, gracias por la misericordia que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor, por haber muerto en la cruz del Calvario. Gracias por ser nuestro Salvador. Y Cristo Jesús, gracias por Iglesia de la Comunidad Franklin Community Church y por el ministerio que tú nos has puesto aquí. Gracias por la visión y por el propósito, Señor, que tú has engrandecido, que tú has expandido. Y Cristo Jesús, queremos ser obedientes ante tu palabra.
Queremos seguir siendo obedientes, Señor, y porque sabemos que tú tienes grandes cosas para nosotros. Tienes grandes cosas para mis hermanos que nos están viendo ahorita. Y Señor, si alguien en este momento está pasando por momentos difíciles, momentos de debilidad, de tristeza, de desilusión, momentos amargos, Cristo Jesús, tú derrama tu Espíritu Santo, Señor, y tráeles alegría, tráeles confort, tráeles ese gozo que necesitan, Señor. Y gracias, una vez más gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de servirte, de compartir la palabra contigo, con nuestra gente, Señor. Bendícelos. Oramos todo esto en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cúbreme con tu amor.
casa sigue en pie, tú eres.